Gran escándalo el que se ha desatado después de que el director de investigación de Pfizer fuera grabado con una cámara oculta admitiendo que desde el laboratorio están mutando virus para vender más vacunas. La multinacional farmacéutica Pfizer pretende exprimir el COVID para seguir ganando dinero. El grupo de periodistas Project Veritas grabó a Jordan Walker, director investigador de Pfizer, confesando una pesadilla de ciencia ficción. El ejecutivo declaró a un periodista que le grababa con cámara oculta que los técnicos de la multinacional están explorando formas de mutar el COVID. La finalidad es hacer que el virus siga siendo dañino para la salud humana y así vender más vacunas. Una de las cosas que estamos explorando es, ¿por qué no mutar el COVID nosotros mismos para crear y desarrollar preventivamente nuevas vacunas? Dice Jordan Walker, director de investigación y desarrollo científico del ARN de Pfizer. Walker explica cómo lo harían mutar los científicos de Pfizer. La forma en que funcionaría es que pusiéramos el virus en monos y los hiciéramos infectarse sucesivamente unos a otros y recogiéramos muestras en serie de ellos. Esta conducta no sería posible sin la colaboración del gobierno federal de Estados Unidos. Y Walker confirma en el vídeo que las multinacionales contratan a los altos funcionarios y directores de agencias que les deben vigilar. Pfizer ha eliminado toda la información sobre Jordan Walker en la página web. ¿Está pensando Pfizer en mutar la COVID? Bueno, no es lo que le decimos al público, no. No se lo digas a nadie, por cierto, tienes que prometerme que no se lo vas a decir a nadie. Estamos explorando el... ¿cómo se sigue mutando el virus? Bueno, una de las cosas que exploramos es... ¿por qué no lo mutamos nosotros para que podamos crear nuevas vacunas con derecho preferente? Así que tenemos que hacer eso, si lo hacemos aún así hay un riesgo. Como puedes imaginarte, nadie quiere una compañía farmacéutica mutando virus. Tienes que ir con cuidado para asegurarte de que este virus que estás mutando no crea algo como que se expanda por todos los lados. Que por cierto, es como sospecho que se originó el virus en Wuhan. No tiene sentido que este virus apareciese de la nada. Ya me imagino, es una trola. Suena ganancia de función para mí. No sé, es diferente, creo que es diferente. Esto... no creo que sea ganancia de función. Parece que lo es, no sé. No, no, la evolución dirigida es algo muy distinto. No te permiten hacer investigaciones de ganancia de función con los virus. Preferirían que no, pero seleccionamos ciertas estructuras de mutaciones para ver si podemos hacerlas más potentes. Así que hay investigaciones en curso sobre eso. No sé cómo va a funcionar. Más vale que no haya más brotes, porque Dios mío. Es una puerta giratoria para todos los oficiales del gobierno. Es algo bastante bueno para la industria, para ser sincero. Es malo para el resto de América. ¿Por qué es malo para el resto? Porque si los reguladores, los que vigilan los medicamentos, dejan de serlo, quieren trabajar para esta compañía. Así que procuran no ser duros con la compañía que puede darles trabajo. ¿Cuál es la meta? Parte de esto es que quieren descubrir hasta cierto punto, tratan de averiguar. ¿Sabes que hay nuevos brotes y variantes que simplemente aparecen? ¿Por qué no tratamos de atraparles antes de que aparezcan en la naturaleza y así podemos desarrollar una vacuna con derecho preferente antes de que aparezcan nuevas variantes? Es lo que piensan. Si lo haces controlado, entonces decimos que ese pito polla y cuando aparezca en el público, ya tienes la vacuna. ¡Oh, Dios mío, es perfecto! ¿No es el mejor modelo jamás concebido? ¿El controlar el virus antes de que aparezca? Sí, sí funciona. ¿A qué te refieres? Porque a veces hay mutaciones que aparecen y para las que no estamos preparados, como la Delta y la Omicron y demás, así que... ¿quién sabe? Quiero decir, de cualquier forma va a ser la gallina de los huevos de oro. La COVID será nuestra gallina de los huevos de oro durante un tiempo, obviamente. Bueno, creo que todo el proceso de los virus y su mutación haría que fuese la gallina de los huevos de oro perfecta. Sí, sería perfecto.